Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder enseñarles nuevos conocimientos de esta hermosa tecnología llamada computación. A ver, tenemos nuestro amigo Ángelo que seguramente ahí está en la puerta para poder hacer su ingreso triunfal. Adelante Ángelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Bien, estábamos por hablar sobre las aplicaciones, las famosas apps o las apps, como quieras nombrar. ¿Algo para contar, Angelo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, sí, que he traído, bueno, justamente esto, aplicaciones. Vamos a hablar un poquito de las apps o de las aplicaciones estas. Fíjate, cada día que pasa, se renueva una nueva aplicación en este mercado informático. Cada una de ellas cumple una actividad diferente. Desde la que tenemos por aquí, el Spotify, para poder escuchar música. Otra conocida, por ejemplo, tenemos acá el Drive para guardar mucha información. Tenemos Snapchat para poder hacer animaciones en la foto. El clásico Play Store para poder descargar las aplicaciones. Y bueno, y ahí podríamos mencionar un montón de aplicaciones más. Pero generalmente hay algunas que son muy divertidas, muy multimediales, ya que nos permiten escuchar música, ver televisión, ver series, por ejemplo, de películas. Y básicamente tenemos la posibilidad de que cada una de estas aplicaciones pueda ser renovada constantemente con sus actualizaciones o básicamente puedan ser creadas por un lenguaje de programación o por distintos tipos de programas que hacen que todos los días puedan salir programas o aplicaciones diferentes. Uno de los más conocidos, uno de los más recomendables, se llama C#. El programa C# es muy nombrado porque es muy potente y da muy buenos resultados. No quiere decir que sea el único, pero sí, si vos querés o estás dentro del mundo de la programación, es conveniente que mires, le pegues una miradita al C#, porque en este se pueden crear videojuegos, se pueden crear programas y obviamente se pueden crear también aplicaciones, ¿ok? Bueno, el mundo de las aplicaciones son eso, para poder ver tele, para poder jugar, para poder estudiar, para poder obtener conocimientos varios de distinto tipo, todo dependiendo a la aplicación que vos te enfoques, ¿ok? Eso es justamente el tema de hoy. Así que vamos a ir al cuestionario y vamos a ver de qué se trata justamente el que han traído para poderlo hacer el día de hoy. A ver, vamos a ver. Dice que tenemos que mencionar 5 aplicaciones con las cuales puedo ver películas. Bueno, acordate, yo te ayudo en una, en la clásica. N de color rojo con fondo negro, facilísimo. Y después ahí tendrás que elaborar un pequeño programa de investigación para poder justamente obtener más nombres, más cantidades para poder completar en tu carpeta o en tu cuaderno. Vamos a la número 2, dice, menciona 5 aplicaciones cuyas características sean consideradas como redes sociales. Perfecto. ¿Qué diferencia entre por ejemplo, entre una red social y una aplicación? Que la aplicación te permite, por ejemplo, realizar determinada tarea, nada más. En cambio, una red social permite hacer esa tarea, pero también puedes interactuar con otros usuarios que estén conectados a esa red social. Puedes chatear, puedes compartir información, fotos, obviamente información sobre esta aplicación y demás. O sea, una red social es mucho más potente que una aplicación. ¿Sí? Bien, después dice el número 3, realice un trabajo de investigación para armar una lista de 5 aplicaciones que puedas escuchar música. En esta lista pueden incluirse radios online, o sea, tú puedes poner los nombres de las apps para poder escuchar música o alguna aplicación que podamos escuchar radio, también lo puedes hacer. Vamos con la número 4 y última, dice, ¿con qué programas podemos crear las mencionadas
aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que mencionar un mínimo de 3. Acordate que yo te había regalado el silla. El silla. Después los otros dos tenés que averiguar las cosas. Escribirlo en tu carpeta, sacarle una foto y enviarlo al correo del profebrandan@hotmail.com, como lo hace siempre, siempre poniendo los datos de tu nombre, apellido, grado, curso y bueno, demás. ¿Ok? Bueno, vamos a la presentación del juego entonces de esta semana. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Ahí tenemos entonces, encontramos una diferencia y te digo que apenas encontré el juego, ahí yo ya la encontré. O sea que no creo que me haya ganado a nadie porque apenas apareció el juego ya lo encontré y es una sola. ¿Todavía estás buscando? Sí, pero mira bien que la diferencia está ahí al frente de tus ojos y no la viste. Así que bueno, básicamente el juego ha terminado, la clase también. Entonces nos vamos a despedir, Angelo, hasta la próxima clase. Vamos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Así será entonces, hasta la próxima clase. Ciao ciao.